Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal de Todo en Crochet. El día de hoy, amigas, les voy a mostrar cómo tejer este precioso bombachito, pañalero, enterizo, súper, súper lindo de tejer, súper fácil. Y miren, en la parte del lado del revés le hemos colocado dos botones y ahorita les voy a mostrar, en este caso, cuánto es lo que mide. Vamos a comenzar midiendo en este caso esta parte. A ver, vamos a dejarlo aquí, aquí. Tiene un total de 15 centímetros aproximadamente, que serían 6 pulgadas. Ahora vamos a ver cuánto es lo que mide de hombro a hombro aproximadamente. Son 31 centímetros, que serían 12 pulgadas y un cuarto. Ahora vamos a ver cuánto es lo que mide en la parte del bombachito. En lo más amplio son 40 centímetros y son aproximadamente, a ver, vamos a ver, casi las 16 pulgadas. Ahora vamos a ver cuánto es lo que mide de largo. Desde la parte de arriba hasta la parte de abajo mide 40 centímetros, ¿sí? Para que en casita lo tomen en cuenta. Ahora vamos a ver cuánto son lo que mide. En este caso, el espacio para sus piernas. En este caso, amigas, yo les voy a recomendar utilizar uno o dos números más grande de lo que estamos tejiendo, ¿sí? Es bien, bien importante. Aquí en este caso tiene aproximadamente 13, que serían 26 centímetros, ¿sí? De ancho. Pero para que en casita lo tomen en cuenta. Entonces sí les recomiendo que en esta parte es bien importante que lo tejan con dos números más arriba de preferencia, ¿sí? Ahora, vamos a ver, en la parte del lado del revés le he colocado dos botones. Voy a comenzar. En esta ocasión aseguro mi primer punto y voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas. En mi primer cadena voy a pasar y hago un punto alto. Así me va a quedar. Ahora voy a hacerle dos cadenas y aquí miren, donde se forma este espacio, ahí voy a pasar y a tejer un punto alto. Dos cadenas. Nuevamente donde se forma ese espacio, punto alto. Dos cadenas, nuevamente, punto alto, dos cadenas, nuevamente, punto alto. Y así vamos a ir obteniendo como estos puff. 1, 2, 3, 4 y 5. Dos cadenas. Nuevamente de lado a lado, punto alto. Miren, aquí donde se juntan estos dos, ahí es donde se forma este espacio. ¿Sí se alcanza a ver? Y ahí es donde pasamos dos cadenas y vuelvo a tejer de lado a lado, punto alto. Y esto voy a repetirlo. Hasta este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 puntos en total. Voy a hacer aquí en esta parte, aquí, hago 1, 2 cadenas y dentro de este espacio dejo un punto alto y un punto alto. Me paso y tejo 1, 2 y 3 puntos altos. Me paso, aquí a la mitad se forma un espacio. 1, 2, 3 puntos altos. Y así voy a continuar. 1, 2, 3. Y aquí tengo 1, 2, 3 y 4.
Me voy a pasar a este punto que sigue y ahí voy a tejerle 1, 2, 2 cadenas y en el mismo espacio 1 y 2, así. Entonces fueron 1, 2, 3, 4 y luego este que es una esquina o un aumento. Me paso al que sigue y tejo 3, 1, 2 y 3. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y voy a tejerle 1, 2 y 3. Llevo aquí 2. Ahora, siguiente. 1, 2, 3, siguiente, 1, 2, 3, siguiente, 1, 2 y 3. Y así ya tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora me voy a pasar al punto que sigue y en él tejo 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio 2 puntos altos para hacerle una esquina. Y entonces aquí ya tengo la parte de la espalda, 1, 2, 3, 4, la esquina, 1, 2, 3, 4, 5, la manga y ahora me voy a ir al siguiente espacio, aquí ya tengo la esquina, entonces vamos a hacer la parte de la espalda. Para esto vamos a tejerle 3 puntos altos por cada espacio. Este es el primero, este es el segundo y octavo. Son 8 en total. Vamos a ver si es cierto, amigas. Vamos a contar. Esquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a formar otra esquina. Así es que hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio para formar nuevamente esta esquina. Ahora me paso al que sigue y en él vamos a tejerle. En esta ocasión van a ser 5 porque vamos por la manga. Entonces llevo el primero, 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Me voy a pasar al que sigue y aquí vamos a hacerle una esquina. Hago 2 puntos altos, 2 cadenas y aquí mismo 2 puntos altos para hacer la esquina. Me voy a pasar al punto que sigue y tejo como corresponde. Ahora vamos a tejer la misma cantidad del principio, es la misma cantidad que nos tiene que quedar al final. Tengo 1, 2, 3 y me voy por el último. Aquí al final me voy a ir a donde tengo la cadena y sin terminar el punto yo voy a hacer el cambio de color. Aquí cierro, hago 1, 2, 3 cadenas, giro y aquí miren amigas, aquí entre un punto y otro ahí voy a tejerle 1, 2 y 3 puntos altos. Sí, voy a dejar este punto aquí del borde. Entonces serían 1, 2, 3 y las cadenas serían 4. Ahora me paso estos dos y aquí a la mitad tejo 1, 2 y 3. Me voy a pasar 3 puntos sin tejer y aquí a la mitad entre un bloque y otro tejo 1, 2 y 3. Nuevamente paso 3 puntos, 1, 2 y 3.
Nuevamente paso 3 puntos. 1, 2 y 3. Me voy a pasar aquí donde tengo esta esquina y sobre las cadenas dejo 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio vamos a tejerle 2 puntos altos. Me voy a pasar 2 puntos sin tejer y aquí, antes de los 3 puntos, tejo 1, 2 y 3. Y así se forma nuestra esquina. Voy a continuar. Me paso 3 y aquí a la mitad vuelvo a tejer 1, 2 y 3. Y así voy a continuar. Y ya llegué a la esquina. Paso 2, 1, 2, 2 cadenas y en el mismo espacio 1, 2, me paso 2 puntos sin tejer y a la mitad repito el mismo proceso. Y así como tejí en esta parte, amigas, aquí en las esquinas y luego los 3 puntos en cada espacio, esto lo voy a hacer hasta finalizar toda mi vuelta. Aquí ya para finalizar paso 2 y aquí donde están el espacio entre un punto y otro, ahí tejo 1, 2, 3 y en el punto número 4 lo dejo aquí sin terminar y voy a hacer el cambio de color. Cierro, hago una cadena y en esta parte, este, ya lo puedo retirar. Me voy a pasar, en este caso, voy a tejerle 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy a pasar todos estos puntos hasta aquí. Y ahí voy a tejerle 1. Aquí vamos a acomodar en esta parte, así nos va a quedar el inicio. 2, 3. Me paso 3 puntos y a la mitad repito 1, 2 y 3. Voy a continuar entonces tejiendo, me paso 3 y vuelvo a repetir 3 puntos altos. Paso 3. Siguiente, 3 puntos altos, paso 3, 3 puntos altos y hago el punto de aumento. Aquí tejo 1, 2, 2 cadenas, mismo espacio, 1, 2 puntos altos. Y me paso 2 puntos y a la mitad repito el mismo proceso. Y esto voy a hacerlo hasta finalizar toda mi vuelta. Aquí ya para finalizar voy a pasar 1, 2, 3 y al final tejo, en este caso, solo un punto alto. Vamos a hacerle una cadena y un punto alto del borde sin terminar y voy a hacer nuevamente mi cambio de color. Cierro. Aquí en esta parte yo ya puedo retirar el material. Hice dos cadenas, giro y en este, a ver, voy a acomodar aquí esto. En este primer espacio, ahí voy a tejerle 1, 2 y 3 puntos altos. Y el que se forma con las cadenas, aquí serían 4. Me voy a pasar 3 puntos sin tejer
y repito el mismo proceso, amigas. Los tres puntos altos, paso 3 y aquí a la mitad entre un conjunto y otro. Tres puntos altos y miren. ¿Qué les parece hasta este momento, amigas? ¿Les está gustando? Déjenme una manita arriba si les está gustando, ¿sí? Así yo puedo guiarme para futuros proyectos, qué es lo que les gusta. Déjenme también sus comentarios. Aquí ya estoy llegando nuevamente a donde tengo la parte de las esquinas. Y aquí, igual, dos puntos altos, dos cadenas. Y en el mismo espacio, dos puntos altos. Y continúo después de estos dos puntos, tejiendo como corresponde. Y esto hasta completar toda mi vuelta. Aquí ya para finalizar, voy a pasar y hago 1, 2, 3. Y el punto número 4 sin terminar, porque voy a hacer el cambio de color, ¿sí? Ahí hago mi cambio de color, 1, 2, 3 y 4. Miren, amigas, cuando terminemos con 4 puntos, en la vuelta que sigue son 4 cadenas, ¿sí? Entonces, así, primero, aquí en esta parte no se los puse, en esta ya le puse los 4 puntos, ¿sí? Entonces, aquí comenzamos con... Terminamos con 4 puntos y comenzamos con 4 cadenas. Termino con 4 puntos y nuevamente comienzo con 4 cadenas. Me voy a pasar estos puntos sin tejer hasta donde tengo la mitad entre un bloque y otro. Y ahí es donde voy a comenzar a tejer nuevamente los 3 puntos. Y bueno, pues va a ser todo repetitivo, amigas, ¿sí? Les muestro cómo está quedando en la parte de las esquinas. Entonces, nada más recuerden este detalle, amigas, 4 puntos altos, 4 cadenas, 4 puntos altos y 4 cadenas hasta obtener el largo que cada quien en casita necesitan. Aventajo un poquito y si hasta este momento, amigas y amigos, este video les está gustando, amigas, háganmelo saber dejándome una manita arriba. También déjenme sus comentarios en la parte de abajo. Y recuerden que les voy a dejar mis redes sociales en el primer comentario para que vayan, me visiten y me envíen sus trabajos para poderlos compartir con todos nuestros demás amigos. Quiero mostrarles hasta este momento ya lo que tengo aventajado y miren, así es como queda nuestro canesú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas en total.